Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Refugio del Saji. Hoy con un video especial, un video que les había prometido hace bastante tiempo y era el especial de los 1000 suscriptores. Como ustedes ya saben, yo hice especiales, digamos, a los 10, a los 100 y les dije que iba, a medida que se iban agregando ceros, iba a ser un especial. Así que ya llegamos a los 1000. De hecho, en este momento somos 1200, ¿ah? Y les debía este video, les debía esta instancia de agradecimiento profundo y total hacia ustedes, muchachos, por el apoyo que le dan al canal día a día, muchachos. Muchas gracias, de verdad. Yo la verdad no me imaginé nunca, si bien es cierto, vamos en 1200 suscriptores, o sea, no somos el gran canal, no somos la gran maravilla del universo, pero nunca me esperé llegar a esta cantidad de suscriptores cuando comencé, la verdad, esa es la verdad. Yo me imaginaba un canal para pasar rato con mis amigos, subir las mejores jugadas y ver qué pasaba, más que nada. No me imaginé nunca de verdad que iba a tener buen recibimiento de parte de ustedes, muchachos, y la verdad eso me anima día a día a hacer directos que a veces ustedes pueden creer que Saji llega con todo el ánimo para jugar un día y no pasa eso, ¿eh? A veces uno quiere llegar a la casa a descansar, pero la verdad, muchachos, cuando empecé a ver que la gente le gustaba, cuando empecé a ver que hay personas que se entretienen con lo que yo hago y con lo que hacemos en realidad en conjunto, porque muchos amigos están conmigo ahí jugando, hablando. Están los moderadores también detrás que me apoyan, que están ahí pendientes de que no pase nada en el chat. Entonces es todo un conjunto de cosas que me hace a mí darme el ánimo siempre y todos los días, a pesar de que, como les digo, parezca raro que Saji diga que a veces como que no quiere jugar, pero sí, a veces llego a la casa y no tengo tantas ganas de jugar, pero digo, no, vamos a jugar, vamos, hagamos un directo. Es como una convicción, vamos todos los días a hacer un directo. Ya les he dicho que todos los días vamos a hacer un directo y hago todo lo posible por tenerles su directo todos los días. La mayoría de las veces juego con unas ganas increíbles, ¿eh? De verdad, y debo aceptarlo, o sea, tampoco es que, oh, el Saji, qué sacrificado. No. Lo paso bien, lo paso bastante bien, y de hecho es como una terapia para un poco librarse de las cosas que pasan en la vida normal, digamos. Así que yo, la verdad, me siento muy contento con todos ustedes, muchachos, con el apoyo que ustedes me dan día a día. Independiente de que de repente por ahí pasen cosas que no al caso en este video, pero en general es algo muy positivo y es algo que a mí me llena y me motiva a seguir, digamos. Y eso, muchachos, yo les debía este directo, o sea, este video, porque este video va a ser editado, no es un directo. Pero estoy hablando así, como en un directo, ¿ah? No voy a cortar, no voy a hacer cortes, lo más probable que no haga ningún corte ni nada. Yo estoy acostumbrado a hablar ahí de corrido, así que no creo que tenga que hacer esto y ustedes van a estar acostumbrados a este Saji espontáneo, digamos, espontáneo. Con sus errores ahí de repente, que se le lengua la traba a veces, que no ve los chats. Y que no los lee, que no los saluda, y que muchos por ahí se enojan conmigo. El café, infaltable en los directos, infaltable en el video también. Ah. Pero aquí estoy, haciendo lo que les prometí, que era hacerles este especial de los 1000 suscriptores, pero siempre en son de agradecimiento, muchachos, siempre en son de agradecimiento, ¿vale? El canal no sería nada sin ustedes, eso ustedes lo saben y es como lógico, ¿eh? Yo puedo estar haciendo 1000 videos, pero si nadie ve esos 1000 videos o nadie está ahí, el canal pasaría desapercibido, muchachos. Y gracias a Dios estamos en un buen pie, vamos creciendo
en buen pie. Y de hecho, yo le había comentado, pero hay una clasificación de canales, algo del Social Blade, ¿cierto? A lo mejor algunos lo conocen por ahí. Y estamos en C+, muchachos, ¿eh? En C+. Es un paso que dimos ya hace un rato atrás y lo hemos mantenido. Ahí estamos, en C+, C+, C+. Vamos a ver si llegamos al D menos, perdón, al B menos, que es la siguiente categoría. Después viene el B más, y así, el A menos, y bla, bla, bla. Vamos pasito a pasito, ya pasamos del C al C más. Así que eso me tiene contento porque quiere decir que estamos bien encaminados, muchachos. Y eso gracias a ustedes, gracias a que están ahí, a que están pendientes, a que visitan, a que les dan like, a todo, digamos, a todo. Muchas gracias de verdad, muchachos, de verdad. Y gracias también a los que ayudan de una u otra forma al canal, como por ejemplo Mander, que me ha ayudado en el tema de los banners. A Mander y a un amigo de él, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero hay un amigo que también me ayudó. Y muchas gracias al Lobito, que también me hizo el primer icono mío, ¿vale? Y el segundo icono, el que tengo ahora, también me lo hizo una persona. Así que yo estoy muy agradecido, muchachos, de todos esos aportes que me dan. También los aportes monetarios que me han servido bastante, muchachos. Los aportes que me hacen por PayPal, digamos. Así que eso, mira, este micrófono que está acá, el Snowball, fue gracias a los aportes de ustedes, muchachos. Este brazo de acá, que lo compré hace poco, gracias a los aportes de ustedes. Todo lo gasto en el canal, ¿eh? No, ni un solo peso me lo gasto en mí, porque aparte que es como por PayPal. Entonces, ¿qué cosa me puedo comprar para mí? Unos lentes, cosas así, no sé. No, no, los gasto en cosas para el canal. De hecho, me compré una cámara en HD. Esta cámara con que estoy grabando es la del celular, ¿eh? Entonces me compré una camarita web en HD, ya para tener una mejor imagen. A pesar de que yo muestro poco la cara en los directos, pero para tener una mejor imagen y todo. Así que muchas gracias también a sus aportes, ¿eh? De verdad, me han servido bastante. Y qué más, agradecer a mis moderadores que están ahí siempre, mismo, o sea, sobre todo y en gran medida a Marcelo y a Fran. A ellos dos son los que están ahí constantemente ayudando, están al pendiente. Obviamente Aro, Smoking, Genu, Otome también estuvo un tiempo, me ayudaron bastante. Pero ellos son ahí, al pie del cañón, están siempre ahí. Y Fran, qué decirle, Fran me ha apoyado, pero un millón. La Fran es una gran amiga personal, digamos, junto con su esposo Jaiza. Ellos me han ayudado, pero ni se imaginan, muchachos. Así que yo estoy profundamente agradecido de todos ustedes y de todas esas personas que de alguna u otra manera me han ido haciendo avanzar poquito a poquito, poquito a poquito, ¿vale? Así que la idea es seguir avanzando, muchachos. La idea es ir creciendo un poco más. Perdónenme si, de verdad, perdónenme si algunas veces no los saludo en el chat, si no alcanzo a leer sus comentarios, si no alcanzo a responder sus preguntas, porque a veces no me da pa mirar y estar pendiente de las dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Pero siempre que puedo los leo, ¿vale? Así que no se sientan mal por eso ni nada. Eso, muchachos, yo creo que ya lo he dicho todo. Y obviamente agradecer a mi familia que me apoya, a mi señora y que me tienen paciencia para que haga esto. O sea, sin la paciencia de ellos, esto no sería posible. Así que muchas gracias a mi familia también y a los que me ven, a todos los que me ven, muchachos. También tengo grandes amigos que son canales amigos, como el canal de Davicho, como el canal de Don Delaya, por ahí el canal de Boti. Y muchos canales que son amigos y que yo generalmente los tengo en mi destacado, digamos, en el canal de al ladito siempre sale ahí los canales que son canales amigos y que apoyan bastante, ¿eh? Apoyan bastante Arkham Gamer también, de Macho, de Macho Gamer y el Macho Gamers, hay dos, de Macho y el Macho. También, son dos canales que también apoyan siempre y tiran buena onda y tiran buenas vibras. Eso se agradece, pero sobre todo a los más cercanos, Davicho, Tonde, los que están más ahí en el círculo, que hacemos directos juntos y todo. Entonces, ellos también son de gran apoyo y te dan más ganas, como que te animan esas cosas, ¿vale? Así que muy agradecido de ellos también. Eso, no sé si me falta
algo por decir. Bueno, contarles algo de mí, yo poco le he contado, o algunas veces entre medio de los directos voy contando cosas. Mi nombre es Marco, ¿vale? Ese es mi verdadero nombre, Marco. Yo soy ingeniero mecánico, pero por distintas cosas de la vida he trabajado siempre como independiente. Estos últimos 6 años de mi vida, independiente. Porque hay cosas que uno no le gustan, tipos de trabajo que no les gustan. Entonces, pero la verdad he sobrevivido con eso, con ese tipo de trabajo, y hago eso, porque muchas veces me preguntan, pero Mac, ¿tú en qué trabajas? ¿Por qué tienes tiempo para hacer tanto directo y todo? Claro, yo tengo tiempo porque a veces me organizo y tengo el tiempo, trabajo independiente. Entonces tengo tiempo para hacer estos directos y todo. Y en la noche, obviamente, siempre hay tiempo para hacerlo. Y eso, muchachos. Yo, como les he comentado, yo vivo en Chile. Vivo en Chile, en Santiago de Chile. Pero yo no soy chileno. Yo nací en Venezuela. Mi mamá era chilena. Es chilena. Y mi papá era colombiano. Él falleció cuando yo tenía como 11 años. Y, o sea que soy mi padre colombiano, mi madre chilena. Y yo nací en Venezuela. Ah, y después nuestra madre nos trajo a Chile. Y aquí seguimos el resto de nuestras vidas. Yo llegué a los 11 años a Chile, más o menos. Así que venezolano, acento venezolano, y la verdad no me queda mucho. Pero sí buenos recuerdos. Y sobre todo con la comida. La comida de los distintos países. Y el cariño, obviamente. El cariño hacia ese país que está sufriendo tanto. Pero muchachos, eso, muchas gracias de verdad por todo. Ahí les conté algo sobre mi vida, una cosa poca. Bueno, tengo 3 hijos, el Benja, la Isabel y el Simón, que es el más chiquitito, el que sale a veces ahí en los directos. El Sajito, que le digo yo. El otro es el Sajote, que es el Benja. Y la Isa, que también por ahí en algún directo ha salido. Y mi señora, que es Macarena, ¿no? Que por ahí de repente sale, le sale en la pantalla, sale como los brazos de ella a veces. Como esos dibujos animados antiguos que no salía el personaje, salía como de la cintura para abajo, en Tom y Jerry, así sale ella de repente. Aparece un poquito el brazo, se le ve, no sé qué, pero está ahí presente, siempre vigilando, ¿eh? Claro que sí, siempre atenta a lo que hace Sagi. Así que eso, muchachos, ¿eh? Espero que esta apertura un poco de Sagi les haya agradado. Y me despido, muchachos, de verdad. Con el corazón muy agradecido por ustedes. Y parece que no voy a tener que hacer ningún corte, ¿eh? No me he equivocado tanto, no se me ha enredado la lengua tanto. Así que va a ir todo de forma continua en este video, ¿eh? No voy a necesitar editar, parece. Muchachos, un gran abrazo. Que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo directo. Gracias.